hazte socio de Cop Herrera y aprovecha la oportunidad de montarte en una Jeepeta nuevecita del año. Este jueves 6 de enero, participa en la rifa Móntate en Navidad y celebra el Día de los Reyes Magos con felicidad. ¿Cómo participar? Fácil. Hazte socio y por cada 500 pesos depositado en aportaciones, obtienes un boleto. Llénalo con tus datos y deposítalo en la urna de nuestra oficina principal de Cop Herrera, de la avenida Isabel Aguiar o cualquiera de nuestras sucursales. Día del concurso, jueves 6 de enero del 2022. Información 809-530-4171. Cop Herrera, cooperativa de ahorro y crédito, porque seguimos caminando con seguridad junto a ti. Estamos activos y seguimos activos en lo que es la máxima radio show. Entonces, para darte una pequeña lupa que te vaya nutriendo, Ozuna, invitado estelar a los Grammy, ¿me entiendes? Va a ser una participación, ya tú sabes, con lo de todo en los Grammy. Cabe destacar, me voy un chin de los Grammy, pero Ozuna ahora mismo uno de los artistas más pegados aquí en República Dominicana con el ritmo y del tema Llegó la Para junto a Omega el Fuerte. ¿Tú me entiendes? Omega, tú sabes que uno de los artistas más controversiales de aquí. Tú estabas en estos días enseñando su McLaren, enseñando que tiene el Jesucristo más grande colgado en el cuello. Y ustedes saben que Omega la tiene prendida. Pero volviendo a Ozuna, va para los Grammy. Y en estos días J Balvin estaba dado al diablo con los Grammy. Que dijo, yo soy ustedes y ni voy, porque quizás él consideraba que debieron nominarlo más o qué sé yo, pero él como que quiso dejar dicho como pero que... Pero Calle 13 lo quiso tuyo también. Uh-huh. Él lo que quiso decir fue como que los Grammy se aprovechan, o sea, la premiación, uh-huh, no los Grammy, sino en general, se aprovechan como del rating de los artistas y por eso lo invitan, porque exacto, la gente baila. Incluso yo dije eso de Los Soberanos no hace mucho, pero continuamos, sigan ustedes diciéndome, dándome las luces. Conseguir cuarto es un lío. Sí. Conseguir cuarto, lo que pasa es que cuando uno tiene, por ejemplo, los millones de Balvin, yo con los millones de Balvin, uno se siente molesto, dice, yo logro todo, tengo aviones. Dime tú un avión. Como dice Nicky Jam, tengo un jet privado, le cargo en todos lados. Normal. Yo te cargo, entonces. Cuando uno está, yo voy a aterrizar allá en mi avión. Oye, cuando uno tiene tanto dinero, ¿me entiendes? Uno da su opinión de lo que sea. A ti te va a importar una mierda lo que tú opines de mí, o sea, y ajá, eso fue lo que hizo Balvin. Claro. Lo que la gente Balvin, perciba de Balvin tiene su dinero. Y eso no desató mucha polémica, señor. Pero sí. Porque Calle 13 la forma, porque arremetió el contra no fue él, defendió a los Latin Grammy. Después también salió un artista que es cubano, también de la vieja escuela, también arremetió contra J Balvin. En fin, eso se volvió una controversia total. Pero todo esto también, de una forma u otra, le favorece a los Latin Grammy porque ya tiene ese sonido desde claro, hace la un tiempo atrás. Feliz. Se dará a cabo entonces esta entrega el 18 y 19 de noviembre. En la madrugada del 18 y 19. Madrugada del 19, pero tú sabes que empiezan el 18. Uh-huh. Por eso lo ponen así. Claro. Es un desfile de muchos artistas internacionales, muchos artistas latinos. Bueno, vamos a ver cómo le va a nuestra gente y realmente Ozuna número uno. Ozuna está bien. La cadena de los Grammy chilling tiene que hacer lo siguiente. Llévense de mí. Yo sé que yo ven este programa, son fanáticos míos. Sí. No me tiran por WhatsApp todos los días que me ven y me suben a su Instagram. ¿Por qué no te invitaron? Yo le doy. Él no quiso ir. Yo no tengo visa. Yo no tengo visa. Ese es el único problema que yo tengo. Desde que saque mi visa voy por los Latin Grammy. No entro, me quedo afuera esperando los tigres, pero voy. Ok. El dato está que ellos tienen que hacer es los Latin Grammy también, porque ellos tienen problemas, porque la fama, eso baja la publicidad y la vaina, ¿me entiendes? Ya, lo que me imagino que eso tienen su publicitaria y su vaina, su gente que invierte. Obvio, o sea, eso es una presión negativa que tiene, porque los urbanos es el movimiento del momento y es el que tiene más influencia y más fuerza. Cuando habla Balvin es como que habla un presidente, ¿me entiendes? Porque el tigre es mundial. Entonces, ¿qué te quiero decir? Ellos deben tratar de cómo arreglar esas cosas con esos artistas. También deben arreglarse con Romeo, no sé cómo, pero deben arreglarse con Balvin y sería una buena sorpresa que lleven a Balvin a los Grammy y que si él tiene que pedir una disculpa, un malentendido, una vaina, él lo va que a la hacer. Pida. Porque tú sabes por qué. Porque eso no... ni le suma mucho a Balvin, ni le suma a los Grammy. O sea, eso da negativo por todos lados. Sí. Señora, pero que nada nos sorprende. De seguro, como dice WJ, ese día que se lleva a cabo los Latin Grammy, lo vemos a él allá, todo el mundo feliz. Sí. Y no ha pasado nada. Una tremenda plataforma a nivel exponencial y de manera internacional de la fiesta de la música latina.
Y yo considero que es una tremenda oportunidad para cualquier exponente de la música. Homenaje a Rubén Blades este año, uh-huh. En los Latin Grammy. Excelente. También es súper importante. Sí. El tío mío estará por ahí participando. Ay, Dios mío, verte, Juan, es un caso serio. Señores, yo creo que esto fue todo por hoy. ¿Usted va a agregar algo más, señor? Caballero, no, sí, cuente. Chico, diga. Informe. Hágale, hágale. No. ¿Tiene algo más? Metiendo mano. ¿Algún otro comentario? ¿Alguna otra noticia? Iba a decir que ese fue el lío que de Balvin y de Residente, del lío por Rubén Blades. Ese fue el problema. Sí, 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 ya sí. Eso es lo que iba a agregar. Pueden despedir. Ah, bueno. Sí. Vamos a recordarles a nuestros queridos chicos y chicas que están ahí en contacto, seguirnos a través de nuestras redes sociales como @lamaximaradioshow en nuestra cuenta oficial de Instagram, y también pueden accesar siempre, ténganlo muy pendiente. Tienes que decirle a los tigres que te sigan también y te pueden tirar tu DM y tu vaina. esbradio.com, pero tú me vas a terminar. Tu autopayola. No, tienes que decir, sígueme a Mili, que si yo qué, estoy soltera, papá. Eso, ¿cómo? Eso, ay, Dios mío, pero, si pero tú no sabías. Esa decisión soltera, la está tomando tú aquí. Exacto. Era para que tú hablaste solita. Ah, pero tú crees que es un loco que tú tienes frente. Viste, como dijiste, que no tiene un tipo. Pero eres doble jota, son no ideas. O él tira una cascarita para obtener una información. Tú no le llegaste. Para cuando viene a tirar una cañita, claro. Él como que dijo, déjame ver, no está soltera. No, si yo le tiro esta, ella va a decir si no. Ay, tú pero sabes mucho. Es duro. La mordió. Tú me dejaste yo le haya dicho eso no significa que yo tengo pareja, por ejemplo. Ay, 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 señores. Hay que ver. Esto fue todo por hoy. Nos escuchamos mañana a partir de las 8 de la noche. Se acabó aquí, lo dejamos aquí, la máxima. Radio Show. Buenas noches.